Este fin de semana se llevó a cabo el evento Noche de Bingo Campirana en el Hotel Hacienda Santana, con el fin de apoyar a la recaudación de fondos para el asilo de ancianos San Vicente. El evento, organizado por la nueva generación que integra el patronato del asilo, forma parte de las diferentes actividades encaminadas por mujeres que han buscado cimentar esta asociación civil. La presidenta del patronato, Cristina Pacheco, expresó que el objetivo es acercar a las personas de la tercera edad a una vida digna con servicios de calidad, pues como todos sabemos, necesitan cuidados especiales así como la constante atención y compañía. Este evento logró recaudar aproximadamente 70 mil pesos, los cuales serán invertidos en adquisición de cámaras de seguridad para proporcionar mayor atención a los 28 adultos mayores que actualmente están en el asilo. Con estas cámaras se podrá tener un control más puntual de las entradas y salidas de las instalaciones. De igual forma, estas aportaciones permitirán mejoras en el asilo, en las áreas de esparcimiento, en dormitorios, baños, sala de estar y todo aquello que mejore su calidad de vida. El evento contó con una asistencia aproximada de 200 personas y cada bingo fue premiado con 1000 pesos. Además, se llevaron a cabo rifas de premios ganados por la iniciativa privada, asociaciones y restauranteros, teniendo como premio mayor dos televisiones de 40 pulgadas, resultando ganadoras Lupita Salas y Lupita González. Cristina Pacheco comentó que el próximo evento será realizado en octubre. Se trata del tradicional baile de la fantasía y en el que esperan poder seguir recaudando los fondos necesarios para seguir manteniendo esta causa y brindar una mejor calidad de vida a quienes más lo necesitan. Para California Medios, con la información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.